Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo, puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo crear una hoja con líneas para escribir Word. Abre tu archivo de Word. Ahora, desde el menú Insertar, pulsa en Tabla y luego selecciona la opción Insertar tabla. Después, establece una columna y 50 filas. Pulsa en Aceptar para crear esta tabla. Tras esto, desde el menú Disposición de tabla, ve a Seleccionar y elige la opción Seleccionar tabla. Cuando lo hagas, en el menú Diseño de tabla, pulsa en Bordes. Primero, da clic en Sin borde. Luego pulsa de nuevo en Bordes y esta vez elige la opción Bordes internos. Una vez lo hagas, desde el menú Archivo da clic en Imprimir. Puedes ver cómo ha quedado tu hoja de Word para escribir. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.